Buenas tardes con todos. Gracias por su puntualidad y asistencia. En unos minutos damos inicio. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su puntualidad y asistencia. Antes de iniciar, vamos a brindar algunas indicaciones, por favor, para dar inicio a la tercera sesión del miércoles del exportador. Los que desean contener durante la exposición, si desean tener algún tipo de consultas en la mano derecha, podrían colocar sus consultas y dudas y eso se va a responder al finalizar la presentación. Por otro lado, comentarles que esta presentación va a ser compartida al finalizar en las tres sesiones del día de hoy, del miércoles exportador, y se les va a hacer llegar al correo electrónico el día de mañana. Y por último, comentarles que al finalizar les vamos a compartir el enlace para que puedan completar la encuesta de satisfacción. Sin más, le vamos a dar la bienvenida a Cristian Saldaña Paz, que es gerente de A Tu Medida Digital, con el tema de estrategias de marketing digital para e-commerce. Bienvenido, Cristian, adelante. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar. Tenemos una hora y media. Hoy día es la última sesión de miércoles portadores. Así que nos toca ver el tema de algunas estrategias para el tema de e-commerce. Entonces, bueno, esta es un poco la agenda. Básicamente, un poco ver el ecosistema de marketing digital para el tema de e-commerce. He traído seis estrategias, pero realmente pueden haber más. De hecho, hay más estrategias, ¿no? Como el CRM, todo el tema de IA, automatizaciones. Pero digamos que son las seis estrategias que son más conocidas en el mercado y que ustedes podrían implementar sin ningún problema en su e-commerce. Si es que no tienen un e-commerce todavía, bueno, entonces esto también les sirve. Como experiencia, tomen nota de qué es lo que podrían implementar. De hecho, implementar un e-commerce, ya sea que lo vendan aquí, que vendan sus productos aquí en Perú o fuera del país, Estados Unidos u otro país, estas estrategias funcionan ya sea para ventas locales o ventas fuera del país. Así que aplica para ambos negocios, negocios que se concentran solamente en vender acá en Perú, o negocios que desde Perú venden afuera, ¿no? O que de alguna u otra manera envían sus productos al exterior, ¿sí? Entonces,
¿Qué cosa es el ecosistema de marketing digital para e-commerce? Bueno, básicamente como es un conjunto, ¿sí?, de interrelaciones, de componentes, que nos va a permitir a la par, no solamente una sola estrategia, sino varios componentes, nos va a permitir mejorar, obviamente, las ventas de e-commerce, el posicionamiento, que la gente conozca el e-commerce, que vea el tema de seguridad, la marca, el branding, la entrega, el servicio postventa, ¿no? Las ventas cruzadas, productos sustitutos. Todo eso hace que su e-commerce se potencie y que unos par de meses, no es inmediato, eso hay que tenerlo en cuenta. Este trabajo no es como que ya hago mi e-commerce esta semana y comienzo a vender. Es un proceso a mediano y largo plazo. De hecho, Perú es uno de los países que constantemente implementa proyectos e-commerce, pero en el camino se van quedando, ya sean porque no calcularon el presupuesto adecuado o porque no hay el personal adecuado. Y lo peor de todo es que lanzan el e-commerce y se quedan cortos en el tema de, oye, ¿ahora qué estrategia aplico?, ¿no? ¿Cómo hago para llegar a esta persona? ¿Hago publicidad? ¿No hago publicidad? ¿Hago videos? ¿No hago videos? Entonces, esto les ayuda a tener diferentes componentes, ¿sí?, en diferentes campos para que su e-commerce no muera en el intento. Normalmente los e-commerce que no tienen una proyección están muriendo al año porque no pueden soportar el tema de las ventas o porque tiene pocas ventas o porque la entrega del producto no fue la adecuada y eso genera una mala reputación para su empresa, para los productos o servicios, porque también por e-commerce se pueden vender servicios de lo que están ofreciendo para sus prospectos. Entonces, es importante conceptualizar, inclusive antes de poner el e-commerce, definir obviamente su público objetivo, la estructura de su segmentación, si sus productos están competitivos en el mercado, si son sus productos sustitutos o si hacen servicios, capaz de hacer una pequeña investigación, esos servicios lo hace otra empresa, no lo hace esa empresa. Investigar, es importante que investiguen antes de lanzar su e-commerce, ¿no? Si van a tener un grave problema si son productos que ya están en el mercado un poco saturados, como el tema de ropa, accesorios, artefactos. Entonces, investiguen primero y definen muy bien qué es lo que ustedes quieran vender, ya sea localmente o fuera. Una de las estrategias es el tema de marketplace, es decir, capaz no te animas a poner tu e-commerce y entonces comienzas a vender tus productos por marketplace, ya sea en Amazon o acá en Perú en Falabella o en Ripley, en diferentes marketplaces que te permitan vender. Eso para que tomes una muestra, un testeo, si realmente el producto que estás vendiendo funciona. Si funciona, ya podrías implementar tu e-commerce, ¿no? Y si no funciona, bueno, prueba y error hasta que encuentres los productos que podrían funcionar. Si ya estás en el mercado y ya tienes productos que estás vendiendo, eso ayuda mucho a generar el e-commerce como un canal más venta, un canal de venta adicional. Tienes redes sociales, tienes WhatsApp, tienes una tienda física, tienes tu página web. Bueno, entonces el e-commerce es un canal más de venta y requiere toda la atención necesaria para que eso se potencie. Entonces, ¿cómo descubren las marcas, sí, los productos, usuarios en Internet? Es decir, ¿cómo busco un producto? ¿Cómo lo encuentro ahora que todo el mundo está digitalizado y que está usando mucho el tema de IA? Bueno, miren, estas son algunas de los porcentajes de cómo las personas encuentran un producto. Es decir, pueden encontrar tu producto, sí, o tu servicio. Tenemos acá buscadores web, es decir, la gente cuando busca en Google algo, pues está, no solamente entra a Google para buscar información, de noticias, o lo que pasó en el partido de ayer, o lo que está pasando actualmente en la actualidad en nuestro país. Eso es parte de, pero también hay personas que entran a Google porque tienen la necesidad de buscar algo, es decir, tienen un problema. Y entonces
tratan de buscar una solución. En ese ínterin, eso representa el 31%. Es decir, 31% de personas buscan un producto o un servicio que les resuelva un problema. Y ahí ustedes es donde tienen que estar. Es decir, el e-commerce que van a implementar tendría que estar posicionado en Google para que cuando la gente busque un producto o un servicio, aparezca su tienda. Luego está el tema de pauta en redes sociales. Es decir, es importante, es parte de la estrategia también, y eso es verdad, ¿no? Se demoran en implementar, póngase 3 meses su e-commerce, o 6 meses. A veces hasta más tiempo, ¿no? Y una vez que lanzan su e-commerce, pues, ¿qué toca hacer? Bueno, toca hacer un montón de acciones. Parte de esas acciones, o una de esas estrategias, es implementar publicidad, ya sea en Google, en Meta, en TikTok, en la plataforma que ustedes creen que están sus clientes potenciales. Es importante porque eso hace que se dinamice, se exponga mucho más rápido su e-commerce a personas que no conocen su marca, su producto o servicio, ¿no? Si es una marca que ya es conocida, mucho mejor porque la venta se hace mucho más fácil y mucho más rápido. Si es una marca, una empresa, un producto que ya tiene competencia, ¿no? Por ejemplo, los productos naturales. Antes era el boom, pues ahora hay un montón de empresas que dan venden esos productos, ¿no? Aceite de coco, aceite de oliva, romero, plantas medicinales. Hay un montón de emprendedores que han abierto su e-commerce y que piensan de que porque ya le compran físicamente, bueno, entonces me van a comprar por internet. Es otro mundo totalmente diferente. Y pues no invierten en publicidad, no invierten en branding. Están esperando que la gente llegue por sí sola. Bueno, eso hace que el e-commerce con el tiempo simplemente se cierre o que esté ahí pues andando y digamos generando gastos en lugar de que genere ingresos. Entonces, es importante que consideren también esto. Hay que mostrar su producto o servicio en las redes sociales donde están sus clientes. Básicamente, 2. TikTok e Instagram. No hay más, ¿no? No hay más. Luego está el tema de sitios web de marcas y productos. Es decir, los marketplaces o páginas web que estén asociadas con el tema de e-commerce. Entonces, aquí tenemos también sitios de retail online, 23%. O sea, las personas sí compran en páginas web o e-commerce donde venden productos y servicios. Recomendaciones en redes sociales, 22%. Y algo muy importante con el tema de e-commerce, que eso lo hace muy bien Amazon. Investiguen en Amazon, entren a Amazon o a eBay. Funcionan mucho las reviews, es decir, los testimonios, donde las personas dejan si el producto fue bueno, fue malo, la experiencia del producto, de la persona con el producto. Entonces, si ustedes tienen un e-commerce, es importante que tengan también el tema de las estrellitas, que es muy importante, la valorización, y que dejen abierto a que la gente deje sus comentarios. Eso va a ayudar a reducir el miedo en un e-commerce que es nuevo, que no lo conocen, y que obviamente de forma indirecta incrementa también la posibilidad de que la gente pueda comprar en su e-commerce. Cuando hablamos de e-commerce, obviamente recuerden que el e-commerce no solamente es la tienda online, sino es toda la parte de logística, el tema de envío, el tema de despacho, ¿no? Entonces, eso es todo, el e-commerce es mucho más grande. Pero recuerden que el cliente final donde hace la compra es básicamente en la tienda online, ¿sí? En la tienda online. Luego tenemos también acá, miren, pautas antes de pensar un video, 17%. Y, bueno, productos en tiendas físicas, 20%. Entonces, acá hay un tema de mezclas
lugares físicos, y pero la gran mayoría son puntos digitales, es decir, páginas web, revistas, testimonios, reviews, que la gente busque en los buscadores. Todo eso hace que, y ustedes tienen que estar donde la gente está buscando. Tener presencia en redes sociales, estar en Google, hacer publicidad en redes sociales o hacer publicidad en YouTube, en Google, donde esté el cliente, ustedes tienen que estar. El éxito de que su e-commerce sea rentable es que la gente conozca el e-commerce. Eso es lo primero. ¿Cómo lo hacen conocer? Bueno, acá vamos a ver algunas estrategias, pero recuerden algo muy importante. Paciencia. Esto es, no es de la noche a la mañana. No piensa de que porque voy a hacer publicidad, listo, la gente va a comprar. En algunos casos te podría comprar. En otros casos no te van a comprar. Y es normal. Es normal que no te compren. Para eso está justamente lo que se llama marketing de contenidos. Es decir, generar contenido para incrementar, ¿qué cosa? El branding y que la gente vea lo que estoy ofreciendo, mis productos o mis servicios. Si no hacen esa combinación, lo que va a pasar es que su e-commerce en un par de meses o en un año lo van a cerrar o simplemente lo van a desactivar. Y lo importante es que eso sea como un punto más de venta para que se incrementen sus ingresos. Te da la posibilidad de vender en Lima o donde estés conectado, en mandar, si estoy en provincia, puedo mandar a Lima, si estoy en Lima, puedo mandar a otros departamentos o fuera del país. Entonces, es una gran oportunidad, ¿no? Los otros si han estado en las sesiones de la mañana y la tarde, pues ahí entro mucho más a ese detalle con el tema de e-commerce. En mi caso, solamente me voy a concentrar en el tema de qué estrategias ustedes pueden aplicar. Pero no quería dejar pasar esto. Definen muy bien su público objetivo. Hagan una pequeña investigación. No les cuesta nada. Si son flojos, por último, usen el ChatGPT, la versión pagada, y te va a ayudar a investigar. Te va a dar una ruta, una guía, ¿sí? Para que no cometas errores garrafales y que a la larga eso repercuta en pérdida de tiempo y presupuesto invertido de forma errónea. Bueno, acá hay seis estrategias. Uno que es el tema de SEO, marketplace, que lo he visto creo en la mañana, social media marketing, publicidad pagada, ya sea como dije en TikTok, en Google, en Meta, ¿no? Contenidos dinámicos, videos y marketing. Recuerden que ahora está full, full tema de videos en formato vertical. Cualquier marca que pretenda generar contenido debería estar pensando en 90% videos, 10% imágenes. Email marketing o el tema de CRM o automatización. Les mostraré algunos ejemplos con algunos clientes que he podido capturar que están protegidos, ¿no? Entonces, miren, importancia de estar en Google. Y vamos a ver acá. Dice, ¿qué factores influyen en el éxito en marketing de contenido? Es decir, el contenido que tú creas, ¿es importante o no es importante? Miren, optimización de los motores de búsqueda. Es decir, 46%. Es muy importante que tu página web, tu tienda online, esté posicionada en Google. Eso va a ayudar, y les voy a mostrar unos ejemplos, de un cliente que está en Estados Unidos y uno acá, peruano, para que vean que sí funciona. Esto es una estrategia a mediano, escuchen bien, y a largo plazo. No es inmediato. Resultados no va a haber de forma inmediata. Si están escuchando por ahí o ven videos, que es normal que pase, que implementar una estrategia de forma inmediata, eso es mentira. Es un proceso de mediano y largo plazo. ¿Cuánto es mediano? 3 meses. ¿Largo plazo? Un año. Para que tengan una idea. ¿Es importante hacerlo? Sí es importante hacerlo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, atrás en la presentación había estaba el cliente que estaba en dólares, pero bueno, acá está el cliente que está en soles, en Perú. Miren,
La data está de enero, ¿no? Del año pasado, hasta julio. Sí, estamos hablando de 7 meses. En estos 7 meses, este cliente que está en Perú, ojo, y que vende solamente en Perú, para que se den una idea, en 7 meses, ¿cuánto ha sido las ventas en su tienda online? ¿En casa tiene? Cerca de 400 mil soles en 7 meses. ¿Sí? Vayan siguiéndome, ¿eh? Si hubieran alguna duda, como comentó Ángela, apunten su pregunta y ahí la escriben para luego responderla. Entonces, miren, 400 mil soles en 7 meses, ventas acá en Perú. Y acá van a haber 6 puntos, ¿sí? 6 puntos que son como que las fuentes, los canales. Es decir, a ver, si ustedes tienen su e-commerce, ¿por qué fuente llegó la gente a la tienda? Bueno, la primera fuente es SEO, lo que estamos hablando. Y acá que dice, sí funciona. Es la primera fuente. La segunda es referido. Esto de referido tiene que ver con publicidad pagada en redes sociales. ¿Ok? Se lo estoy comentando porque esto es lo que manejamos acá en la agencia. El tercero tiene que ver con social, es decir, todas las redes sociales que apuntan desde ya sea de Instagram, de Facebook, de TikTok, de LinkedIn, las que esté de la empresa, hacia la tienda online. El cuarto, direct, es branding, es decir, la marca está posicionada en la mente de la persona y no tiene que buscar en Google, sino de frente pone lamarca.com y le va a cargar la tienda online. El quinto es email. Mucha gente piensa que el email no sirve, que es puro spam. Falso. Y el sexto es básicamente publicidad pagada en Google. ¿Ok? Publicidad pagada en Google. Entonces, miren, el primero, que es Organic Search, que es el tema de SEO, ha generado esta cantidad de dinero, de ingresos. Es decir, 960 compras, ¿sí? En el e-commerce, lo que representa un total de 143 mil soles. ¿Ok? Ahora, y por eso, ¿por qué les digo que es a mediano y largo plazo? En la columna usuario significa cómo se lee esta información. En usuario significa que la gente ha encontrado la página web de este cliente, ¿sí? En Google, ¿cuántas personas? 12 mil personas. Es decir, 12 mil personas encontraron la página de este cliente cuando buscaron un producto. Producto AB, ¡pum! Apareció la página del cliente y le hicieron clic. Bueno, esa información la sabemos con la herramienta de Google Analytics, que también ustedes la pueden instalar de forma completamente gratuita. Pero bueno, eso es otro tema. Pero para que lo tengan ahí, anótenlo. Entonces, 12.000 personas llegaron por Google, por SEO. De estas 12.000, y para que les quede claro y no les mienta, solamente 960 compraron. Es decir, estamos hablando de 11.000 personas que no compraron. Está bien, no hay problema. Porque 12.000 no van a entrar a tu página, no pretendan hacer eso, que llegan 12.000 y 12.000 te van a comprar. Eso nunca va a pasar. ¿Sí? Ni siquiera Amazon hace eso. Entonces, llegaron 12.000 personas y solamente compraron 960. Pero es una buena cantidad de ingresos. ¿Ok? Luego está el tema de la publicidad pagada en Meta. Igual. De la publicidad que hacemos en Meta, en Instagram, en Instagram y en Facebook, nada más. ¿Cuántas personas llegaron a la página de este cliente? 11.000, 11.000 personas. De esas 11.000, ¿cuántas compraron? Ahí lo tiene. 647. Lo que representa, bueno, redondeamos 100.000 soles. Luego está la forma orgánica. Y miren, miren, importante. Es decir, acá no se invirtió dinero. Acá funcionó el contenido orgánico. Llegaron a la página web 28 mil personas. Bueno, ya 29 mil, ¿no? Redondeando. O sea, más personas. Y como llegaron más personas, miren, menos compras. Y eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Vas a trabajar en tu contenido. Va a llegar un montón de gente a tu página web, pero no te va a comprar. Es normal. Acá se está duplicando, como pueden ver, la cantidad de usuarios y también bajan las ventas.
pero igual representa un volumen importante. Eso nos indica que generar contenido en redes sociales es importante. ¿Cuánto? Depende de tu presupuesto, depende de tu tiempo, depende de tu equipo. Si estás solo, depende mucho de ti mismo. Lo importante es comenzar. Luego, la marca. Miren cuánta gente conoce la marca y también las ventas van por ahí. Luego está el tema de email. Es decir, oye, mandamos campañas por email a 919 personas y compraron 116, lo cual representa una cantidad de 18.000 soles también. Y publicidad en Google, miren, impactamos a 38.000 personas y solamente conseguimos 72 ventas. Vieron que en este cuadro hay diferentes estrategias. ¿Sí? Sería lo ideal que ustedes lo puedan aplicar, pero esto es de forma progresiva. El tema de SEO, como les comenté acá, que está acá ustedes pueden ver, está comprobado, sí genera una rentabilidad alta, pero es un trabajo que tienen que hacer cuanto antes porque los resultados realmente lo van a ver después de un buen tiempo, 3 meses, 6 meses, un año. ¿Ok? Así que espero que este cuadro los motive y los ayude. Bueno, atrás estaba el cuadro del cliente que está en Estados Unidos, que más o menos va, pero en dólares también, igualito. Y donde el primero es SEO. ¿Ok? En el segundo también es publicidad, el tema de branding. Bueno, hay una herramienta, acá está, se llama uberscience.io. O sea, ustedes la pueden investigar. Hay una versión gratuita, limitada, pero te permite chequear información muy importante. Es decir, ojo, miren, ustedes pueden. Una de las cosas para comenzar el tema de SEO es investigación de la competencia o investigación de las famosas keywords o palabras claves, ¿no? Es decir, esas palabras que la gente busca en Google. Bueno, tú imagínate que vendes un producto X, ¿no? Si me comentan ahí por el chat qué productos vendes, puedo hacer ejemplos para hacerlo más aterrizado. ¿Ok? Entonces, esta herramienta lo que va a hacer, puedes investigar el dominio de la competencia, lo colocas y te va a traer todas las palabras claves, ¿sí? Que tiene la competencia. ¿Para qué? Para que tú hagas un análisis y digas, ok, esta palabra no me interesa, esta palabra sí, porque vendemos el mismo producto, así que lo tengo que meter. Hay palabras que tú creerías que no están consideradas, pero tienen buen tráfico. Todo eso te permite esta plataforma. O si no tienes competencia, lo cual sería un error porque ya tenías que tener identificado cuál es la competencia, bueno, buscas por palabras claves. Pones las palabras y la herramienta te va a traer, oye, mira, esta palabra no tiene tráfico, te sugerimos estas. Y entonces ahí comienza ya ustedes a investigar las palabras claves de sus productos o servicios. También esta herramienta te hace una auditoría, como pueden ver ahí, es una auditoría del 12, o sea, hace un par de días, donde analiza tu página web, ¿no? Como que es un doctor que hace una revisión, ¿no? Y dice, oye, mira, ¿sabes qué? El tráfico mensual está bueno, es decir, la gente llega a tu página, 100 personas, hay 100 tráfico, 100 visitas mensuales, está bueno, pero tienes estos problemitas. Entonces, toca resolverlos. De ahí la importancia que les comenté que este trabajo de SEO es, pues, no es inmediato, ¿no? Toma su tiempo. Pero esta plataforma te va a ayudar. Hay más plataformas, vamos con eso, son mucho más caras. De hecho, la líder en el tema de SEO se llama Semrush, pero su pago mensual es de $150, ¿no? Esta, su pago mensual es de 20, 20, 22. Entonces, tiene esta plataforma también un tema de IA, acá como pueden ver, ¿sí? Redactoría, donde capaz no tenéis idea de qué tipo de contenido crear. Bueno, usas esta plataforma y te crea el blog, te crea un contenido para que lo puedas meter dentro de tu página de e-commerce, ¿no? Como parte del valor agregado de cómo usar tu producto o tu servicio. Hasta ahí con el tema de SEO. Luego ya les mostraré algunos ejemplos para que ustedes también puedan chequear. Ya tengo la plataforma abierta, así que terminamos esta presentación y ya les muestro los ejemplos para no estar, para que no se me estén confundiendo.
Fajas para mujeres, polos de algodón. Ah, bueno, está bueno. El segundo punto es publicidad digital. Acá, como han visto este ejemplo, dice exportación de mangos. He puesto esa palabra, esa es la palabra clave, y aparecen dos anuncios. Dato muy importante si ustedes son empresas exportadoras o conocen a una empresa exportadora. Si se dan cuenta, yo he buscado esta captura desde Perú, es decir, he buscado en Lima, yo estoy en Lima en este momento. He puesto exportación de mango y me han salido dos empresas que es muy probable que no sean peruanas. Pero el anuncio aparece. ¿Ok? Entonces ustedes también pueden hacer lo mismo. Estando acá en Lima o en el departamento que ustedes se conecten, puedo mandar publicidad para el país que yo quiero. Chile, Estados Unidos, la India, Dinamarca, España, el país que ustedes crean conveniente. Es importante estar acá. Eso va a depender mucho en qué negocio se encuentres, ¿no? Por ejemplo, Julia, que está faja para mujeres, o Beatriz, que es el tema del polo de algodón. A ver, por ejemplo, para Beatriz, yo no sugiero que haga publicidad en Google. ¿Por qué? Porque está muy saturado ese negocio en Google. Y además, lo más seguro es que cueste un poco más caro. Pero, por ejemplo, fajas para mujeres es un buen negocio. De hecho, tengo un cliente que vendía esas fajas, ¿no? Hay las fajas famosas colombianas con diferentes formas. Entonces, la publicidad la hacíamos en Google y funcionaba mucho mejor, ¿no? Llevábamos a la tienda o a la landing page donde la gente, normalmente las mujeres, hay diferentes perfiles, pero hay personas que ya investigan y lo compran de frente, o que lo que pasa muy normalmente es comienzan antes de hacer la compra, preguntan, oye, ¿esta faja de qué material es? Mándame videos, mándame fotos, ¿la faja me hace sudar o no me hace sudar? ¿Si es una faja completa? ¿Esta faja quema o no quema? ¿En qué momento la puedo usar? Si tengo posparto, ¿puedo usar una faja para posparto? Si tengo una cirugía, ¿puedo usar? Entonces, ahí ya entra mucho a detallar el tema de los vendedores, ya sea por WhatsApp o por el chat de la tienda, ¿no? Ahí sí se sugiere, por ejemplo, hacer publicidad en Google. Entonces, cada negocio tiene su particularidad y está en ustedes definir eso. Una forma muy fácil de definir es investiguen, ¿no? Lo que le dije al inicio. Investiguen si la competencia está invirtiendo en publicidad. Van a Google, van a Meta. Ustedes saben que pueden ver los anuncios de su competencia, siempre y cuando si la competencia está haciendo anuncios, ¿no? Si hace anuncios, ustedes pueden ver qué videos, cómo hacen el video, cuál es el texto que están haciendo, a qué red social están apuntando y ustedes, digamos, mejorarlo, copiarlo y también estar en ese tema, ¿sí? Acá también puedo poner anuncios en cualquier página que esté asociado con Google. Acá hay un ejemplo, ¿no? O sea, puedo poner mi banner, mis fajas, o mi polo, o mi servicio logístico, ¿no? Toditos podemos entrar, los 69 que estamos conectados, podemos entrar a la misma página web. Pero estoy 100% seguro que en un gran porcentaje nos va a salir anuncios diferentes. Que pasa a algunos lo mismo. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente a tu histórico de navegación o al perfil donde te ha puesto Google. Por ejemplo, ¿no? Si fuera un adicto a los videojuegos, lo más seguro es que me ponga anuncios de videojuegos. Si ustedes están viendo el tema de vacaciones, más seguro que les aparezca anuncios de LAN o de hoteles o de estadías o paquetes turísticos. Si eres una mamá o un papá que busca contenido para sus hijos, lo más seguro que aparezca libros, cursos para niños, ¿ok? Estamos en la misma página, pero el anuncio es diferente, porque nosotros, cada uno de ustedes son diferentes, tienen diferentes perfiles de comportamiento, diferentes edades, ¿sí? Sexo, gustos, entonces, ustedes pueden también hacer esto, meter mis anuncios en páginas web que
Obviamente han hecho una pequeña investigación donde la mayoría de sus clientes están en esa página. Entonces, meto ahí menos. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Con qué plataforma? Con la plataforma de Google Ads. Esto es una ruta completa. También así puedo meter publicidad en Meta para Facebook, integrarla con Google Ads, para Instagram, meter mi catálogo digital o mi catálogo online para poder vender mis productos, ¿sí? Así que también se puede hacer eso. Está el tema de remarketing. Seguro a ustedes les ha pasado que están a punto, han estado a punto de comprar algo, se fueron, os olvidaron, cerraron y cuando regresan más tarde, ya sea que estén en el móvil o que estén en una laptop de su oficina o en su casa, les aparece la publicidad del producto que dejaron a media, o sea, que dejaron en el camino. Bueno, eso se llama publicidad digital, remarketing. Trato de perseguir a la persona para que logre concretar la venta. Así que si alguna vez a ustedes les apareció eso es remarketing. Se puede hacer remarketing en TikTok, en Google, en Meta, sin ningún problema. Acá también les he puesto el tema de TikTok porque TikTok también tiene una fuerte, digamos, incidencia en el tema de las compras por internet, ¿sí? Entonces, tengo mi cuenta en TikTok. Obviamente ya saben que para hacer esto, mi cuenta tiene que ser una cuenta de empresa. Una vez que la convierto como cuenta de empresa, ya automáticamente puedo hacer anuncios hacia mi e-commerce. Se integra fácilmente con WordPress, con WooCommerce o con Shopify, sin ningún problema, ¿no? A veces es un poquito complicado, bueno, pero ahí también hay soporte para que lo pongan ya. Lo importante es que se integre con su e-commerce, con su tienda online, y que Shopify, perdón, TikTok acceda a Shopify o WordPress con WooCommerce y que los productos estén sincronizados. De tal manera que esta plataforma va mostrando diferentes productos. Y acá el detalle, igual lo hace Meta, en función de los gustos de las personas. Porque, por ejemplo, a mí me podría mostrar unas zapatillas blancas y a Marixa le muestro unas zapatillas rojas. Eso antiguamente lo hacíamos de forma manual, era un dolor de cabeza, pero ahora está todo automatizado. Y entonces nos ayuda mucho más a personalizar los anuncios. En lugar de diseñar 20 anuncios diferentes, con uno solo, conecto mi catálogo. Y va mostrando el producto en función de la persona que él crea que sería el mejor producto mostrarle a esa persona. Esta plataforma, recuerden, se puede integrar con TikTok. Perdón, disculpen, se parece a mi pronunciación. TikTok se integra con Shopify o con WordPress o con Vertex, con cualquier plataforma de e-commerce. Ahora, también. Si tengo un catálogo manual, ¿qué es un catálogo manual? En Excel. Meto el Excel y también lo puedo sincronizar. Así que no hay problema con ese lado. Es un poco más pesado, es verdad, pero también no es imposible. Y acá les he traído una campaña de uno de nuestros clientes, ¿no? Para que más o menos vean la inversión y también los resultados. Ojo, obviamente que este es el ticket promedio del producto de este cliente oscila entre los 100 soles y 180 soles, ¿no? O sea, cuando una persona hace una compra en la plataforma e-commerce de este cliente, lo mínimo de compra son 100 soles y lo máximo son 200. Así que ese es el ticket promedio, ¿no? 200, 300. Así que la media va entre 150, 180 soles por compra. Entonces, miren acá, atentos, ¿eh? A ver. Una, dos, tres, cuatro. Hay seis campañas que están corriendo en un solo mes. Ojo, este es resultado de un solo mes. Las columnas que están con las caritas de la boca abierta, de sorprendido, ¿no? Es decir, acá ustedes pueden ver el importe gastado, es decir, cuánto la empresa ha pagado a Meta, ¿sí? Por conseguir clientes, compras en la tienda. La primera campaña, 1600, 1900, 1500, y así, ahí tienen ustedes los montos. Lo importante es la columna roja, es decir, ok, le pagué a Meta,
Hice una inversión a Meta de 1.656 soles y Meta me consiguió 47 compras en la tienda, en mi tienda. En este caso, en la tienda del cliente. ¿Eso cuánto representa en ventas? Acá tienen el monto. 7.611. ¿Ok? Luego, la segunda campaña fue 1.800 soles. Es decir, invertí 1.800 soles y conseguí 35 compras. Lo que representa 5.000 soles. Y así, ¿no? Al final, ¿cuánto invertí? Bueno, invertí 7.200 soles que le pagué a Meta, ¿no? Y Meta me consiguió 129 compras, lo que representa 21.000 soles. Es decir, invertí 7.000, pero tuve ingresos 21.000. ¿Ok? Estas campañas, estas seis campañas, tomen nota. ¿Sí? Escúchenme bien. Grábenselo. Escríbanlo, ¿sí? O márcase con un cuchillo en el brazo, en el pecho. Las únicas campañas que generan ventas son las campañas de compras. Igual, antiguamente se conocían como las campañas de conversión. Lo repito, las únicas campañas que generan compras, como la que están viendo en la pantalla, son las campañas de ventas o las campañas de compras, igual conversiones. Porque le estamos diciendo al algoritmo, oye compadre, búscame gente que quiera comprar en mi tienda. No le estoy diciendo, búscame gente que le ponga un corazoncito a mi producto, o que ponga likes, o que comente, o que se dignen en visitar la tienda. En absoluto. No, acá le estoy diciendo, búscame gente que quiera comprar mi producto. Listo. Asunto arreglado. ¿Ok? Entonces, ahora, hay algo muy importante aquí que tienen que tener en cuenta. Este es un pantallazo de la inversión de un solo mes. Pero es importante, ¿sí? Que, y esto es, este es, una, es un círculo, es decir, si bien es cierto, mi publicidad alcanzó a esta cantidad de personas, ¿no? De las cuales solamente me compraron 129, resulta que, y ustedes saben, cuando alguna vez han comprado un producto, es que van a la página y dicen, bueno, ok, está bonito, pero en este momento no me interesa. Perfecto. Pasa una semana, dos semanas, y te vuelve a mostrar el anuncio. Vuelves a llegar a la página, miras, comparas y no compras. Termina el mes, no compras. Al siguiente mes, ¿sí? ¿Te acuerdas? O ves el anuncio de nuevo y ahí sí lo compras. ¿Ok? Ahí sí lo compras. Entonces, este es como una rueda. Hay gente que tú impactas, por ejemplo, hoy estamos octubre, ¿no? Estoy impactando un montón de gente en octubre. Hay gente que me va a comprar, pero en noviembre esa gente ya no ni vuelvo a impactar porque ya me conoce. Ya visitó mis redes sociales, ya me tiene presente. Lo que va a pasar es que me va a comprar sin necesidad de que le vuelva a mostrar anuncio. Esa parte es importante porque voy a retroceder acá a la parte de SEO para que se den cuenta de lo siguiente. Y esto, directo y social. Como ya la gente conoce mi tienda, ha visitado mis redes sociales, en ese mes no me va a comprar. Fijo, pero el siguiente mes me va a comprar o el subsiguiente y así subsiguiente. Porque estos dos representan eso. Es gente que fue impactada un mes anterior y ahora me visita y me va a comprar. O no me va a comprar. Es normal que pase eso. Entonces, realmente, entonces, este valor que hemos visto de esos 21.000 soles, a la larga se incrementa más en ventas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, y además, estas 129 personas que han comprado, ¿qué va a pasar? Ya fueron, porque literalmente las voy a impactar con email marketing. Una estrategia más. Es decir, como ya me compraste un producto, ahora te puedo mostrar más promociones, porque ya eres mi cliente. Entonces, acá hay un abanico mucho más grande de explotar al máximo la información de la gente que me compra. Por eso es importante
que ustedes lo chequeen, ¿sí? Ahora, es verdad, pero yo no me imagino, ¿no? Pero yo soy un emprendedor, no tengo esa cantidad para vender. No, tranquilo, puedes comenzar con menos. Es una empresa mediana grande, obviamente, porque son 7 mil soles que voy a invertir, pero costo-beneficio, pues, ¿no? Si meta, me consigo una venta y eso me alcanza con todos mis costos fijos, costos variables, costos fijos, pues sigo invirtiendo, ¿no? Sigo invirtiendo y genero más ventas y así, es una rueda. ¿Ok? Es una rueda. Esto acá, es lo mismo, lo mismo. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, luego está justamente ahí en lo de email marketing. Miren, normalmente cuando alguien ya compra en la tienda o visita la tienda con este tema de suscripción, si tú suscribes tienes un 20% de descuento o te doy un regalo. La forma de cómo enganchar es un trabajo que ustedes tienen que ir carburando, pensando. La cosa es obtener el correo. Una vez que tengo el correo, miren acá, por ejemplo, mi esposa compró, me hizo comprar con mi cuenta unos zapatos en Butrich y miren, ya estoy frito, porque miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 correos, ¿no? Que pues como yo compré con mi cuenta, me llega promociones como esta. Y en algún momento, capaz, podré volver a comprar, porque como ya sabe esta empresa que compré unos zapatos de un determinado estilo, me va a estar dando, 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 porque en algún momento capaz me anime, no en este momento, capaz en diciembre, a comprarle zapatos de regalo a mi esposa. Y así funciona el tema de email marketing y automatización. Uno puede segmentar. Miren, acá hay una, miren, acá un ejemplo. Este es un cliente que está en Estados Unidos para que vean. Por el tema de campañas de email marketing, estas son las campañas, miren, de email marketing, como pueden ver acá. Y acá tengo las ventas. Es decir, la gente que le mandamos alguna promoción por correo, ¿ok? Pues acá tenemos la cantidad de pedidos que han hecho y acá la cantidad de sesiones. ¿Qué son las sesiones? Las veces que se ha abierto el correo. Entonces, miren, acá se abrió 12 veces y de esas 12 veces se compraron dos pedidos. ¿Listo? ¿Cuánto representó en ventas? $320. Este cliente, por ejemplo, que es un cliente pequeño en Estados Unidos, miren, en los últimos 12 meses ha vendido 60 mil dólares. Y esas ventas, el 44 mil dólares, tienen que ver con el tema de acciones en marketing, publicidad, el tema de SEO, el tema de email marketing, que es importante, ¿no? Okay. Tener en cuenta que acá, a ver, podría pasar como en este caso que está acá, que, por ejemplo, ¿no? Acá tengo como nueve correos de la misma marca. Bueno, si me siguen mandando, lo más seguro es que lo mande spam. Bueno, va a pasar. O sea, de 100 pasarán 10. Bueno, te quedan 90. ¿Ok? Lo importante es que si una persona ya te compró, como cuando te compró, dejó sus datos. Al dejar sus datos, tú ya sabes qué compró, cuándo compró, dónde vive, ¿sí? Así que queda en ti y queda en el software que uses, ¿sí? Ya sea que esté en WordPress o en Shopify, buscar productos sustitutos o alguna promoción especial para esa persona. Ese correo no va a llegar a spam. ¿Por qué? Porque ya llegó. Ya confirmaste el correo como un correo seguro, ¿no? Es muy distinto a que yo me vaya en Lima, por ejemplo, al centro de Lima, o internet, que venden base de datos, ¿no? O la Dark Web, donde puedo comprar los datos de las personas, ¿sí? Y le mande mediante un software a todas esas bases de datos que compré, o por ejemplo, ¿no? Que me consiga el DVD, que es muy antiguo, ¿no? Que me consiga el usuario y clave de las personas que tienen acceso a la Cámara de Comercio. Ahí está toda la data de todas las empresas que están, que son los asociados. Me lo descargo de Excel, le meto un sobre, lo envío. Eso es spam.
¿Por qué? Porque yo no he autorizado a que mi dominio cristian.com envíe ese correo. Por lo tanto, los antivirus, inclusive las plataformas de servidor de correos, van a hacer que se bloquee. Entonces, una cosa es eso, que si es spam puro, y otra cosa diferente a cuando tú ya compraste o ya te suscribiste, dejaste sus datos, y ese correo llega de forma segura a tu correo. Son cosas totalmente diferentes. Por eso, si han estado atentos, les mostré, ya no voy a retroceder. Cuando vean la presentación, como dijo Ángela, que se les pasa, revisen, ¿no? Hay una opción en este cliente que dice correo. Hemos mandado 1.000 correos y compraron 100. O sea, está bien, 900 no compraron, es normal. Pero en el siguiente mes, a esos 100 ya no les mando, les mando a los 900. Y de esos 900 seguro me comprarán 10, y así. ¿Ok? Por eso se llama automatización, porque yo tengo que automatizar todos esos detallitos para que, y obviamente eso se hace con un software, no es manual, porque hacerlo manual es un poco tedioso, ¿no? Existen un montón de software que hacen eso. ¿Ok? Así que no confundan ese tema que... Si hay empresas que se dedican a hacer eso, ¿no? Tengo mi base de datos y lo envío. Eso no funciona. ¿Ok? Y si funciona, pues es en un porcentaje muy, muy bajo. Y la verdad que eso no es email marketing. Eso es publicidad barata. Bueno, ya pasamos esto. Luego pasamos al tema de social media marketing. Es decir, les dije al inicio, miren el crecimiento que tienen los Reels, TikTok y los Shorts. El mismo video te puede servir para las tres plataformas, ¿no? Así que es importante que cualquier contenido, perdón, lo hagan en formato vertical y que lo puedan publicar en sus historias, bueno, en los Reels, en TikTok o en los Shorts si tienen un canal de YouTube. De no tenerlo, tranquilo, no pasa nada. Donde más se mueve la gente es en estos dos. Así que dentro de tu plan de contenido que armes, trata de meter un 70, 80% de contenido de formato video, ¿no? Las imágenes todavía funcionan, pero mucha gente consume harto video. Acá, importante, acá, por ejemplo, tenemos el año pasado, 60% la gente interactúa más con los Reels y 39% con los carruseles, es decir, con poner 10 fotos o 5 fotos, más de una foto, eso ya es un carrusel. Así que eso pueden hacer. Ah, si es que no están al tanto, ya saben que en TikTok también puedo poner mis carrusel de fotos, ¿no? Le pongo música y ya está, se acabó. También podría hacer eso. No sugiero hacerlo porque están rompiendo el esquema, la base que obviamente es hoy en TikTok es full videos, ¿no? Full videos. Sigamos. Y acá otra muestra, ¿no? Miren, el crecimiento que ha tenido TikTok es muy alto versus Instagram o inclusive versus YouTube. Entonces, muévanse en esas dos redes sociales, en TikTok y en Instagram. En TikTok y en Instagram. Ahora, no tienes tu e-commerce, tranquilo, pues en Amazon, creo que también han visto en la mañana, les dije en la mañana, todo el tema de Amazon. Entonces, puedes vender en Amazon. Hay bastantes cosas que tienes que cumplir, pero al final y cabo es la plataforma número uno en venta en Estados Unidos, España, en Canadá, en Alemania y en México. Entonces, es una gran oportunidad para que también puedan estar fuera, ¿no? Y localmente, el marketplace número uno en el Perú es Falabella, así que también podrías vender tus productos en Falabella. Aquí lo que cumple la función de los marketplaces es que la gente conozca tu producto, para luego, de forma estratégica, también los puedas llevar cuando tengas tu e-commerce a que la gente, antes de que compre Falabella, bueno, ahora compre en mi tienda. Pero estos son canales de exposición y también, ojo, también son un punto más de venta.
Porque ahora, imagínate, vendes en Amazon, vendes en Falabella, dos puntos, y tu tercer punto sería tu propio e-commerce. Entonces, no compite. Al final, donde te compren, para ti va a ser rentable porque estás vendiendo un producto. En lugar de tener un solo punto de venta, tendrías tres, ¿no? Amazon, Falabella y tu propio e-commerce. Hay normas que cumplir, hay reglamentos que cumplir, estatus que cumplir, sí, pero si lo puedes hacer, bienvenido, ¿no? No he puesto Mercado Pago porque, el Mercado Libre, porque también es un buen, una plataforma, pero hay un poco como que es un poco más difícil, digamos, salvo que tu producto sea muy común, lo puedes poner en Mercado Libre, pero si no, también está la plataforma, por ejemplo, de Ripley. Ripley también hace lo mismo que Falabella, ¿no? Si, da su marketplace para que emprendedores, empresarios puedan vender sus productos por ahí. Contenidos dinámicos y videos de marketing. Bueno, es importante que su contenido llame siempre a la acción, no tienen que ser tan producidos. Si hablamos netamente de TikTok, a veces ustedes van a ver unos videos medio cavernícolas, medio que es como si lo hubiera hecho un niño de 5 años y funciona, versus un video que sea súper producido, con un drone, editado en Premiere, con la mejor música del mundo, y no funciona. Entonces ahí yo les sugiero pruebe, ¿no? Un video bien producido y un video capaz grabado propio de su celular, con algunas interacciones, y van probando qué es lo que le gusta a la comunidad, ¿no? Antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a hacer el ejemplo. Entonces voy a compartir mi pantalla un segundo para que veamos el ejemplo de la plataforma de SEO y luego la plataforma de Meta. ¿Sí? Todavía estamos contigo, me queda todavía media hora. Ok, ahí me comentan si pueden ver la pantalla. Voy a pasar a español para que no haya problemas. Ok, a ver, sus respuestas son, ¿se puede ver? Sí, muchas gracias, Prisa. Entonces, miren, esta es la plataforma, los planes están, como les comenté, vamos a ir que cargue para que vean los precios. Ahí está, miren, $20, un solo sitio, $12. 8 a 15, $40. Yo tengo este, por ejemplo. Y tengo, bueno, tengo dos cuentas, este y este, ¿no? Entonces, estoy ahorita en la cuenta que es la de pequeñas empresas. Entonces, veamos, voy a proceder. Y creo que por ahí me comentaron que vendían fajas. Espérenme un segundo. Fajas para mujeres, de Julia. Ok, entonces voy a copiar esa palabra. Y miren, voy a hacer el ejemplo. En esta plataforma, voy a la parte izquierda, dice investigación de palabras claves. Y acá le voy a poner análisis. Entonces acá pongo la palabra clave que me dio Julia, que sería faja para mujeres. Esto lo quito. ¿Ok? Puedo buscar en cualquier idioma. Imaginemos que mi empresa está, voy a buscar esta página, esta palabra, por ejemplo, pero para ver cómo está en Estados Unidos. Y la cambias. Acá pones el país. Como puedes ver, ahí te va a salir. En mi caso sería Perú, buscar. Ok, miren que acá ya me muestra, esto es lo máximo, miren. Me dice, oye, mira, el promedio de búsqueda mensual de esta palabra es 3.600. Así que esta palabra, check, está buena. Tiene un buen volumen de búsqueda mensual. Se nota que muchas mujeres u hombres buscan esto. Ah, bueno, que es para mujeres. Ok, listo. Además, si quiero irme para otros países, miren acá la diferencia. Miren, Estados Unidos, Perú, México, Chile, Colombia y otros países. Y acá algo muy importante. Esto lo voy a actualizar. Vamos a ver.
Acá vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Vamos a ver la parte de SEO y la parte también de cuánto me costaría si quiero promocionarme, por ejemplo, en Google, ¿no? En el buscador de Google. Miren, dice, dificultad de SEO. ¿Esto qué significa? Es decir, ¿qué tan complicado es posicionar esta palabra en mi e-commerce o en mi tienda online o mi página web? Bueno, de 0 a 100. Estamos a la mitad. Ni tan difícil, ni tan fácil. O sea que me va a tomar un buen tiempito, pero se puede, porque está en la mitad. Si la palabra estuviera por aquí, ya ni vuelta a quedar. Es decir, esa palabra difícilmente podría lograr posicionarla. Y si aún la quiero, me va a tomar más tiempo. ¿Por qué? Porque ya hay otras empresas, otros sitios que ya tienen más tiempo que ustedes y que ya están posicionados. Ahora, aquí, si yo quiero promocionar esta palabra en Google, el costo por clic es de 30 céntimos. Es decir, por cada vez que haga clic en esta palabra, Google me cobra 30 céntimos. Entonces, déjenme acá ver si lo puedo compartir toda la pantalla completa. Para que no esté pasando de un lado a otro. Eso significa esto, ¿no? Voy a entrar acá a Google y acá pongo faja para mujeres. Ahí está. Y ya, ¿ves? En efecto, miren, sin saber, ya me, la plataforma ya me dijo, oye, mira, por ejemplo, miren, acá tienen una, dos, tres, cuatro empresas. Voy a seguir bajando. Ahí ya. Solamente hay una, dos, cuatro empresas que están anunciando por esta palabra. Y además también acá aparecen anuncios, ¿sí? Mostrando. Cuando ustedes vean esto, significa que esta empresa que se llama Moldeate Fajas tiene su propio e-commerce. Entonces, por ejemplo, y acá me sale el precio. Voy a ir a la más cara, que sería esta. Vamos a gastar su plata. Pues como ejemplo nomás, ¿no? Acá tengo fajas colombianas, Ellas Perú. Moldeate Fajas. Miren, acá hay dos empresas. Moldeate Fajas. Ah, no, bueno, tres, cuatro. Dos nomás. Fajas colombianas y Moldeate. Bueno, le voy a hacer la más cara, que es esta. Miren, si yo estoy viendo esta foto, cuando le haga clic, debería ver el mismo precio y la misma foto y el producto. Vamos a ver si ver. Entro y me lleva, ¿ves? La misma foto. Me lleva y vamos a ver el precio. Ahí está, miren. $3.90. Inclusive, la faja estaba $4.80, pero hay una promoción. Y lo que yo veo en Google es, es el precio final, que es $3.90. Las tallas, miren que el precio se mantiene, no cambia. Es decir, el precio es el mismo, ya sea que compren XS o en XXL. Acá están las fotos. Y ya está, ¿vieron? Me llevo de frente. Así que esta empresa está haciendo anuncios. ¿Cuánto lo están cobrando aproximadamente? Pues acá lo tienen. 30 céntimos. ¿Es rentable? ¿Qué opinan ustedes? Ahí escriban en el chat. ¿Conviene o no conviene hacer publicidad para este giro de negocio en Google? Yo creería que sí. Ahora, en la parte de abajo hay algo muy importante para que también se les quede grabado. Volumen de búsquedas. Es decir, las personas, ¿desde qué dispositivos buscan más? Desde móvil. Así que su tienda online o su página web que ustedes implementen tiene que estar orientada 100% móvil. Porque las búsquedas predominan en móvil. Miren acá el ordenador. Está por abajo. Además, también puedo saber rápidamente que donde más ventas debería yo tener, ¿en qué meses? Noviembre, diciembre, enero. ¿Por qué? Ya ustedes saben la respuesta, ¿no? No tendría que poder que yo dar la respuesta. En su cabeza saben la respuesta, ¿no? Y luego baja, pero se mantiene plano. O sea, es un producto que sus picos de ventas son noviembre, diciembre, enero, luego baja, pero se mantiene, no hay como que picos bajos, subidos, ¿no? Es lineal.
Es un buen negocio. Y en la parte de abajo tengo acá algunas ideas. Es decir, me da más palabras claves que la he encontrado. Miren, por ejemplo, faja para cesáreas, faja para lumbalgia, faja postoperatorio para mujeres, faja reductoras de abdomen. Y acá tengo con preposiciones, comparación. Y acá tengo las páginas web de la competencia que están usando esa palabra. Entonces, acá tienen ustedes para rato, ¿no? Y ojo que esta información solamente es de una palabra clave. Busquemos otras. Creo que había otro negocio que era de... Vamos a ver acá por acá. Servicio... Ah, Jorge Calle. Servicio de terapia física. Ok. Veamos. Lo mismo. Miren, por ejemplo, aquí no hay mucha gente que busca eso, pero a ver si le quito la S. Tampoco, así que lo que voy a hacer es poner la palabra solamente terapia física. Ah, ya, ahí está. Ya me salió. Ya se actualizó, miren, ahora sí. Miren la diferencia. Acá hay más personas buscan esto, ¿no? Terapia física, ahí lo pueden ver. México es más fuerte, Perú, Estados Unidos, Colombia, Ecuador. Ok, perfecto. A diferencia de la otra palabra que era fajas para mujeres, aquí dice terapia física y, miren, está en verde. Significa que es fácil posicionar ese contenido. Pero eso fue hace 7 meses. Voy a actualizarlo. Y estaba 22. Vamos a ver ahora qué ha pasado en 7 meses. ¿Mejoró? ¿Empeoró? Uf, miren, ¿vieron? Clarito, ¿vieron? Hace 7 meses, si ustedes se hubieran puesto las pilas, su página estaría posicionada, pero ahora está en 38, es decir, ya no es tan fácil, ahora pues te va a tomar un poquito de tiempo. Y vieron que fajas para mujeres me costaba 30 céntimos por cada clic. En este caso, miren cuánto me cuesta. 3 soles. Entonces, en este caso, habría que evaluar si es que realmente le conviene hacer anuncios en Google o no. 2 negocios diferentes. Precios diferentes. ¿Ok? Así que con esta herramienta ustedes pueden... y acá miren. En fajas era casi plano. Y acá, como pueden ver, donde más buscan ese servicio o esa palabra es en el mes de abril. No sé por qué. Abril, en mayo, se dispara en agosto, septiembre. Pero después baja. Y como siempre, en la versión móvil. ¿No? En la versión móvil. Y acá tengo una data muy importante. El 100% de las personas que buscan terapia física no son jóvenes ni personas mayores, ¿no? De la tercera edad. Son personas que van entre los 25 a 34 años. Palabras sugeridas y páginas que tengan que ver con eso. Con esa palabra clave. ¿Listo? Espero que esa parte haya quedado clara. Pueden crearse una cuenta completamente gratis y les da 3 búsquedas por día. Así que ustedes ahí lo pueden aprovechar si no quieren pagar todavía. Ahora, veamos con el tema de Meta. Acá en Meta, en la plataforma de anuncios, como les comenté, las únicas campañas para generar ventas en un e-commerce son las campañas de compras, ¿no? O ventas. ¿Dónde está esa campaña? Aquí, miren. Cuando ustedes llegan a su plataforma de anuncios, acá en crear, acá tienen ventas. Y acá dice, vamos a hacer esto, ahí está. Encuentra personas con probabilidades de, ¿qué cosa? Comprar. Ojo, no te dice likes, mensajitos, no. Te dice comprar. Estas son las campañas que ustedes deberían implementar por su e-commerce. Y le voy a continuar en manual. Esto lo voy a pasar rápido porque no es parte no es un tema de este momento, pero quiero mostrarles lo siguiente.
cuando implementen este tipo de campañas, primer error que te sale así de frente, marcas acá sitio web, ¿no? Porque lo vas a mandar a tu e-commerce, obviamente. ¿Listo? Asegúrense que el objetivo diga maximizar el número de conversiones. Una conversión es una acción. ¿Qué acción quieres? Que la gente te compre. Eso tiene que estar asegurado. Y además, en el evento debe decir comprar. Sin miedo. No, pero Cristian, ¿y si la gente no quiere comprar, mejor le ponemos esto? No sirve. ¿Tú quieres que te compre? Comprar. Eso es lo que tienes que asegurarte. Si acá le pones otro evento, por ejemplo, ver contenidos, buscar, lo que te va a traer gente que quiera buscar o que quiera visitarte, no que te compre. Inclusive aquí, te va a traer gente que quiera, que tenga la posibilidad o la probabilidad de que agregue el producto al carrito, pero no, que no te compre. Así que asegúrate de comprar esto. Esas son las opciones que deberían seleccionar ustedes. Obviamente, ya es un tema muy aparte del Pixel, pero les comento, esto tiene que estar obviamente instalado en su plataforma de e-commerce, ya sea que esté en WordPress, en Shopify, en Vettix, en la que ustedes crean conveniente. Tiene que estar insertado, porque si no está insertado en su e-commerce, ¿cómo sabe qué acción hace el usuario? Entonces, eso ya es otro tema, pero es importante que su Pixel de seguimiento, de meta, esté activado. Y asegúrense que el evento sea compra. De esa manera le están diciendo a la plataforma, oye, búscame gente que quiera comprar mi producto. ¿Ok? Listo, entonces permítame un segundo. El slide. Y ahora sí, pues si hubiera alguna duda, pregunta. Estoy listo para escuchar. Gracias, Cristian, por la exposición. Tenemos ahí una pregunta de Maritza. Menciona, ¿qué plataformas recomiendas para contar con un e-commerce propio y qué pasarela de pago es más segura? Okay. Bueno, ahí hay que ver qué si es que va a estar acá. Si es solamente para Perú. Puedes usar este Culqi, en la pasarela de pagos Culqi, en Mercado Pago también, porque solamente acepta soles. También está Isapay también, esa plataforma. Ahora, ¿qué plataforma recomiendo? Depende. Si está sola, yo sugiero que se vaya por Shopify. Es fácil de manejar y no es tan complicado. Si tiene un equipo de marketing donde va a integrar cosas más avanzadas, podría usar WordPress con WooCommerce porque tiene más maniobra, más fácil de integrar otras cosas que no lo hace con Shopify, ¿no? Entonces, si está sola, Shopify, si tiene gente que le respalde, que le apoye, con WordPress, con WooCommerce. Esas son las dos que puedo recomendar. Ok, gracias. Maritza menciona o pregunta, ¿es necesario invertir en influencers para que mi e-commerce crezca? Buena pregunta. Al principio, es una buena estrategia también. Pero primero, antes de hacer eso, sugiero que primero crees un poco de contenido en tus redes sociales. Hagas publicidad de forma directa con las plataformas que te he mencionado, de Meta, de TikTok. Y luego sí, ya podrías contratar influencers. Recuerden que los influencers sirven para llevar gente, para mejorar la marca, el branding, no para comprar. Como ejemplo, tengo un cliente que contratamos a 10 influencers, un cliente grande, y donde le dimos un código, ¿no? O sea, usa ese código para tu comunidad para que compre y para ver, determinar qué influencer fue que generó más ventas. Al final, la verdad que de los 10, uno nomás generó pues unas 15, 20 ventas con su código. Así que si tú ves la posibilidad de que esa persona pre-investigación te va a generar ventas, puedes usarlo, pero particularmente yo no lo sugiero. Gracias, Cristian. Lucas pregunta, ¿qué estrategias de re-engagement más efectivas para recuperar carritos abandonados?
Buena pregunta. Normalmente esto aplica para cualquier plataforma de e-commerce. Eso también depende de cómo lo quieran ustedes implementar. Cuando la persona abandona el carrito, o sea, cierra la página, pueden lanzarle un pop-up indicando que no te vayas y le ofrecen un descuento. Si es que no me deja descuento, una promoción especial o un obsequio adicional. Ese es por un lado. Y el otro lado es ambas plataformas, ya sea Shopify o WordPress con WooCommerce, depende de cómo lo configuren. Si la persona abandona el carrito, automáticamente se dispara después de un tiempo que ustedes programen. Le envía a la persona, ya sea por WhatsApp, ya sea por correo, el recordatorio de que, oye, estuviste a punto de comprar este producto en el carrito de compra, termina la compra. Entonces, las dos plataformas hacen eso, es un tema de cómo ustedes lo configuren, pero ambas las hacen. Hay aplicaciones externas que tienen un costo donde le dan cupones de descuentos o puntos por hacer compras, de tal manera que se minimice el tema de abandono del carrito de compra. Y además, ahora existen unas aplicaciones que se integran con el API de WhatsApp. ¿Eso qué significa? Si la persona abandona el carrito, automáticamente se puede disparar un flujo de trabajo donde se le abre el chat con la persona para que, oye, sabemos que estuviste a punto de abandonar la compra. Y ahí ya entra una persona, ya no un bot, sino una persona, a tratar de cerrar la compra, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Y qué pasó? Va a haber gente, es normal que pase, que dije, bueno, no me interesa. Y va a haber gente que sí está interesada en cerrar la compra. Así que pueden usar esas aplicaciones. Hay un montón en Shopify. Las gratuitas son buenas, pero tienen sus limitaciones. Es mejor que paguen, pero cuestan entre 10, $15 mensuales. Así que si no cubren los costos al inicio, lo pueden hacer de forma manual, ¿no? Eso es una buena alternativa también. Gracias, Cristian. Y por último, tenemos la consulta de Diego. ¿Qué presupuestos diarios recomiendas en campaña? Si es netamente para e-commerce, diario lo mínimo sinceramente es entre 60 a 70 soles diarios. Si es netamente para el e-commerce, porque puede ser con menos presupuesto para otro tipo de campañas, pero si yo quiero buscar ventas, tengo que dar un poco de margen en presupuesto al algoritmo para que comience a buscar gente que quiera comprar. Eso tiene un costo. Es un poco más alto que busque, por ejemplo, mensajes o que busque likes. Eso es mucho más barato, ¿no? Pero si yo quiero que la gente que meta me busque gente que quiera comprar, necesito darle un presupuesto un poquito mayor de lo que normalmente es 15 soles, 20 soles. Yo lo hago con 50, 60 soles diarios. De ahí puedo ir ajustando para arriba o para abajo, pero por ahí pueden comenzar con ese monto. Listo, gracias Cristian. Muchas gracias por tu presentación, por responder cada una de las preguntas. Y bueno, ¿tú tienes algunas palabras para finalizar? Sí, bueno, cualquier duda o pregunta, pues ahí me pueden contactar al correo y pues traten de animarse a implementar su e-commerce, pero recuerden, antes de implementarlo, hagan una pequeña investigación. Les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Esa es mi sugerencia y con eso termino por mi lado. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, siempre estoy a su disposición. Gracias, Cristian. Muchas gracias por tu presentación y por los alcances que le brindas a cada uno de los asistentes. Con cada uno de ustedes, muchas gracias por su presencia. Ahí les estamos copiando el link de la encuesta. Para nosotros es bastante importante tener parte de la información, de sus dudas, de tal vez algún comentario de parte de los diferentes temas que se presentan dentro de Miércoles Exportador. Y además comentarles que la presentación va a ser compartida para las personas que han asistido a cada una de las sesiones. Y por último, se les comenta a los que hayan asistido a las 3 sesiones del día de hoy del Miércoles Exportador, se les va a emitir una constancia, pero deben de cumplir 2 requisitos. Primero, haber
estado mayor de 45 minutos en cada una de las presentaciones y segundo, completar la encuesta de la cual estamos adjuntando el link en el chat. Sin más, agradecerles a cada uno por su presencia. Nos reencontramos el próximo miércoles en las sesiones del miércoles del exportador. Que tengan muy buenas tardes.